10. No es la cantidad de personas a las que les gusta esta foto, sino la cantidad total de vaquitas que quedan en libertad. 10 corazones y contando. Es tan difícil ver a una en estado natural que hay más ilustraciones de esta especie que fotos. Ahora puedes contarlos con los 10 dedos de las manos. ¿Pero los usarás para ayudarlos? Vaquita. Solo quedan 10. El Golfo de California, México, es su último bastión. Descubierta solo en 1958, les ha tardado a los humanos 63 años en llevarlos al borde de la extinción. ¿Por qué? Captura incidental. Recuerda esa palabra. Describe una actividad pesquera responsable de la muerte de millones de especies de vida marina. Especies como tiburones, delfines, ballenas, tortugas y más, quienes son capturadas accidentalmente al pescar mariscos y pescado. ¿Y qué pasa con esa pesca incidental? Bueno, mucha es comercializada y la mayoría es descartada y arrojada al océano, como basura. La captura incidental existe debido a la gran demanda humana por comida marina. Cuanto más alto es, mayor es el uso de redes de pesca en técnicas peligrosas y destructivas. Redes que luego se tiran al océano. Redes que son basura plástica. Redes que son trampas mortales en el mar. En el momento en que una vaquita y otras especies caen en estas trampas, ellas intentan escapar, pero no pueden hacerlo tan fácilmente. Y a veces, simplemente no logran escapar. Entran en estado de shock. Se ahogan. Hubo un intento de mantenerlos en cautiverio, protegerlos, reproducirlos. Pero el experimento tuvo resultados terribles. Algunas vaquitas murieron por el estrés que les provocó el estar encerradas y privadas de su libertad. ¿Se les ocurre alguna otra especie que lo sufra por diversión? Bueno, esto no fue por entretenimiento, fue por la esperanza de salvarlos. Eso se fue. Son los cetáceos más pequeños del mundo. Reconocidos por su distintivo parche circular negro alrededor de sus ojos y los labios oscuros que los hacen parecer como si estuvieran sonriendo. Y tú puedes ayudarlos. Encuentra en nuestro blog las pequeñas acciones que puedes ejecutar ahora para tratar de salvarlos. Mira el resto de videos y visita la página sagacreativa.com. Únete y apoya a las organizaciones, científicos y personas que día a día luchan para evitar su extinción. La vida está muriendo. No la dejes. Pelea por ella.